Hola, ¿qué tal amigos de Desde el Pressbox? Bienvenidos a una edición más de nuestras previas de la temporada 2021 de la NFL. En esta ocasión cerramos, le ponemos la cereza al pastel con la división oeste de la conferencia americana y vamos a entrarle de una vez a desmenuzar esta situación. Que se viene. El representante de la AFC en el Super Bowl salió de esta división y es probable que los Kansas City Chiefs no solo vuelvan a ganarla, sino también a representar de nuevo a la conferencia en el juego por el título de la NFL. La ventaja para Kansas City es que el resto de los rivales atraviesan momentos de transición, aunque Las Vegas es quizá el más adelantado en el proceso, pero los Negro y Plata están obligados a conseguir un boleto a los playoffs, mientras que los Chargers y los Broncos pues, tendrán una temporada en la que deberán ver avances significativos en su periodo de reconstrucción. Bien, y vamos a empezar por analizar a los Kansas City Chiefs. Todo parecía encaminado para que los Chiefs ganaran su segundo título de la NFL de forma consecutiva, pero Tampa Bay se le atravesó en el camino al equipo de Kansas City y frustró esta misión. Sin embargo, contar con Patrick Mahomes como su quarterback es un gran alivio y aliciente para la organización, pero en el Super Bowl tiró aceite porque la protección que le dio la línea ofensiva fue muy deficiente, el resultado fue obvio. Hubo ajustes para la línea ofensiva y también para la defensiva, pero básicamente la columna vertebral de este equipo se mantiene, así como la meta de coronarse nuevamente. La cara más visible y el jugador que aglutina el peso de la ofensiva es el quarterback Patrick Mahomes, quien con su desempeño determina qué tan lejos puede llegar o no el equipo. Y en 2020 lanzó para 4.740 yardas con 38 pases de touchdown, que son a todas luces números espectaculares y acorde a sus estándares. Sin embargo, bueno, pues ese gran desempeño que tuvo en la temporada regular y en los playoffs se vio opacado por lo que pasó en el Super Bowl, donde no tuvo realmente un momento de respiro para hacer lo que sabe. Pero para que eso no se repita, le han brindado una protección extra en la línea ofensiva al remozarla, y esto le podría dar seguridad y esos segundos o fracciones de segundo extra para conectar los pases con sus receptores. A propósito de esa área, el receptor abierto Tyreek Hill y el área cerrada Travis Kelsey, ambos designados al equipo All Pro, es decir, al equipo ideal de la NFL, son los blancos favoritos de Mahomes y, pues, sus mejores socios en ataque para devorar las yardas aéreas. Entre los dos sumaron 26 pases de touchdown y amasaron más de 2.600 yardas por pase. Pero para que el engranaje funcione y este par pueda lucir, su quarterback necesita tiempo para abastecerlos con balones. Por tierra, el trabajo de ganar las yardas más duras recaerá en Clyde Edwards-Heller y también en Darrell Williams. La defensa se respaldará primero que todo en el trabajo que puedan hacer Chris Jones, Frank Clark y Joran Reed desde la línea. En tanto que el veterano Anthony Hitchens encabeza a los linebackers, mientras que Tyron Matthew es pues, el indiscutido líder de la defensiva secundaria y encabezó al equipo la temporada pasada con seis intercepciones. Pero la defensiva de los Chiefs no fue nada espectacular al terminar la temporada de 2020 como la número 16 de la liga. No hay duda de que el mejor equipo del oeste de la AFC son los Kansas City Chiefs ni tampoco de que van a ganar la división sin tantos problemas, pese a la mejoría de uno o dos de sus contrincantes divisionales. Pero su intención va mucho más allá de eso y se centra única y exclusivamente en ganar el Super Bowl, de manera que cuando la competencia arrecie, o sea ya muy profundo en la postemporada o incluso ya en el juego por el título, es ahí donde se deben ver los beneficios y progresos de los ajustes hechos en el off-season, de lo contrario se volverán a quedar cortos. Toca turno para hablar de Las Vegas Raiders. Los Raiders no tuvieron particularmente su mejor presentación en su nuevo hogar al perder tres de los últimos cuatro encuentros de temporada con la posibilidad de cortar una racha de cuatro campañas sin clasificar a los playoffs. Y pues esto se esfumó, de manera que el equipo terminó con marca de ocho ganados, ocho perdidos en su estreno en Las Vegas. Como era de esperarse, se llevaron a cabo movimientos. Sino para arrebatarle el primer lugar de la división a Kansas City, por lo menos para apropiarse de una plaza en la postemporada, vía comodines. De lo contrario, la temporada 2021 podría ser considerada como un fracaso. David Carr mantiene la confianza del entrenador principal de los Raiders, John Gruden, para seguir liderando la ofensiva de los Negro y Plata en 2020. Carr tuvo una buena temporada en lo individual con 4.103 yardas y 27 pases de touchdown a cambio de únicamente nueve intercepciones, pero a lo largo de la temporada fue capturado en 26 oportunidades. Y una de las cosas que hizo la gerencia fue reforzar el lado derecho de la línea ofensiva para brindarle más protección. A sus servicios, Carr cuenta con quien fue su mejor aliado en 2020, el ala cerrada Darren Weather, Henry Rocks, uh, Brian Edwards y Hunter Renfrow Son un trio de excelentes receptores que potenciarán todavía más el ya de por sí prolífico circo aéreo de los Raiders. En el ataque terrestre, las cosas también son alentadoras con un Josh Jacobs que viene de una buena campaña individual amasando 1065 yardas y timbrando 12 veces en la zona final. Además, suman a Kenyon Drake que viene de Arizona para darle más fuerza al yardaje por... Sierra. En 2020, la defensiva dinamitó muchas de las ventajas que construyó la ofensiva y acabó siendo la número 25 de la liga, dando al traste con las aspiraciones colectivas y siendo una de las razones por las que los Raiders se estancaron de nuevo. Los mayores cambios se gestaron en la línea defensiva con la llegada de Yannick Engakoue de Baltimore. Quinton Jefferson desde Buffalo y Solomon Thomas desde los 49ers para reavivar este sector. Pero no fueron las únicas modificaciones, pues la llegada de los veteranos KJ Wright desde Seattle y Denzel Perryman desde los LA Chargers apuntalan a los linebackers, el veterano liniero, eh, el veterano esquinero Casey Hayward, pues hará lo propio en el perímetro. Luego de los cambios que se han llevado a cabo en el receso de temporada, se espera que Las Vegas haya montado un equipo competitivo para saltar al campo en la temporada 2021 y no hay otra meta que clasificar a los playoffs. Si la ofensiva mantiene sus estándares de élite y la defensiva mejora o se acerca al nivel de la ofensiva, entonces los Negro y Plata darán dolores de cabeza severos a sus rivales divisionales y también satisfacciones a sus seguidores. De lo contrario, pues entonces será un fracaso. Vamos a platicar cómo están las cosas para Los Ángeles Chargers. Los Chargers vivieron una temporada de sentimientos encontrados en 2020, pues por una parte, con marca de 7-9, se quedaron cortos de pelear por un boleto a los playoffs y este fracaso derivó en el despido de Anthony Lynn como su entrenador principal. Sin embargo, es eh, enteramente satisfactorio para la organización haber hallado a su quarterback franquicia para el futuro en el novato Justin Herbert de la Universidad de Oregon. Pero antes de que se consolide, debe pasar por un proceso de maduración y la gerencia debe rodearlo del personal indicado para evitar que las mismas expectativas que hubo con el otro, la leyenda del equipo Phil Rivers, no vuelvan a suceder de nueva cuenta. A propósito de Justin Herbert, tremenda manera la que tuvo de presentarse en la NFL en 2020, al lanzar para 4,336 yardas y 31 pases de touchdown a cambio de solo 10 intercepciones, completando el 66,6% de sus envíos, es decir, 595 pases lanzados, 396 Capturados. Hay que recordar que fue Tyrod Taylor quien abrió la temporada anterior como titular en la semana uno, pero una lesión le abrió la puerta al novato para que se, eh, pues para que debutara anticipadamente y jamás volvió a soltar la titularidad. Se espera que en su segundo año como profesional siga mostrando avances. La ofensiva fue la número nueve de la liga y manejada por un novato, no es poca cosa. Parte del éxito fue un ataque aéreo conformado por Keenan Allen y Mike Williams quienes conjuntamente atraparon 14 pases de touchdown y no debemos olvidar la llegada del a la cerrada Jared Cook que viene de los Saints para reforzar en 2021 esta posición y por supuesto el ataque aéreo de los Chargers. En el ataque terrestre Austin Eckler tuvo un año de claroscuros pero sobre todo bueno pues recordando que solamente pudo generar 530 yardas y un touchdown por la vía terrestre aunque también ayudó con 403 yardas aéreas y dos anotaciones. Solo Solo hay que recordar que disputó 10 de 16 encuentros y, pues, espera que regrese sano y se mantenga sano el corredor de los Chargers. En lo que a la defensa se refiere, Drew Tranquil, Kaiser White y Kenneth Murray Jr. son probablemente algunos de los mejores elementos que tiene esta defensa. Todos ellos son linebackers, no obstante, no es así en otras áreas. Eh, pues, Joy Bosa. Sin duda, el mejor exponente de la línea ofensiva y quizás el mejor de este departamento. Y pues, bueno, esta, esta zona le causó muchos dolores de cabeza a los Chargers en 2020, con castigos en terceras y cuartas oportunidades, brindando primeros y dieces. A sus oponentes. La secundaria está comandada por Derwin James y se espera que se mantenga sano y aporte para la causa. Lo lógico sería pensar que los LA Chargers se clasifiquen a los playoffs o por lo menos que estén buscando un boleto para la postemporada. Y aunque es algo de lo que no tienen control y que en 2020 les afectó, como las lesiones, podrían, pues bueno, ser una situación que merme su propósito, pero considerando que pudieran eludir las mismas o que estas no sean tan severas, entonces este equipo y los Raiders eh, tendrían o brindarían una competencia muy reñida por el segundo lugar de la AFC Oeste y por un boleto a la postemporada. Y amigos, cerramos hablando de los Denver Broncos, que debo confesar, son mi equipo, pero realmente no tengo... Grandes aspiraciones esta temporada para ser completamente realista. Después de ganar el Super Bowl 50 y que derivó en el retiro de Peyton Manning, los Broncos acumulan cuatro temporadas consecutivas con marca perdedora y cinco sin clasificar a los playoffs, y se ve viable que pudieran llegar a seis sin lograrlo en 2021 a pesar de las modificaciones eh, a muchos pues sigue sin gustar ni convencer el trabajo del entrenador principal Big Fangio quien en dos años en el cargo acumuló la marca de 12-20 con el equipo y en esta tercera temporada en el cargo pues bueno tendrá que mostrar importantes mejoras para procurar su continuidad en el asiento de head coach la llegada de Teddy Bridgewater no solo trajo competencia a la posición de quarterback, sino que también acabó dando claridad al desbancar a Drew Lock. Teddy Bridgewater viene de un año complicado en Carolina, en el que a pesar de lanzar para 3.733 yardas, apenas pudo mostrar un balance de 15 pases de touchdown y, y 11 intercepciones. En el caso de, de Drew Lock, pues tampoco tuvo un 2020 para presumir, con 2.933 yardas aéreas. 16 pases de touchdown, pero 15 intercepciones. En la pretemporada, el ex quarterback de Vikings y Saints se apoderó con buenas actuaciones y sensaciones del puesto titular. En el papel a la ofensiva, las cosas lucen bien en el sentido de los integrantes con los que cuenta el equipo, empezando por el cuerpo de receptores como Cortland Sutton, quien a pesar de una lesión, pues bueno, está de regreso. Y también cuenta, cuenta el equipo con el jugador de segundo año, Jerry Judy, y KJ Hamler, así como Tim Patrick, con cuatro receptores que le dan profundidad al área sin descontar. Por supuesto, al ala cerrado, no Fant... en lo que se refiere al ataque terrestre. Las cosas también pintan bien con un Melvin Gordon, quien seguirá siendo el titular tras arañar las mil yardas. Se quedó con 986 y pues en, en 2020 con esos números, mientras que prometen el arribo de Mike Boone desde Minnesota y el novato Jabonte Williams desde North Carolina, en, eh, tomado en el pasado draft. Y esto pues le da más opciones a Bridgewater. Es verdad que la defensiva se vio diezmada por una serie de lesiones en jugadores clave en todo 2020, y esto dio como resultado en que Denver tuviera el lugar 21 en la liga en desempeño en esta área. Pero Bon Miller regresa para reforzar la zona de los linebackers al lado de Bradley Chop, quien fue elegido el año pasado al Pro Bowl, y en lo que a la línea se refiere, también retorna tras una lesión el tackle Mike Purcell. En la secundaria, los Broncos reclutaron en la primera ronda a Patrick Sertain segundo, para reforzar la posición de, de esquinero y pues además también la llegada de Kyle Fuller desde Chicago ayuda a reforzar el otro lado del perímetro. Es justo decir que la salud de todos aquellos jugadores que en 2020 se vieron afectados por lesiones debería darle a los Broncos una mejor oportunidad para jugar mejor y obtener resultados más benévolos. Pero la competencia en el oeste de la AFC no se va a poner más fácil y es el equipo que se ve pues, más rezagado en su proceso de vuelta a la cúspide, una caída que viene desde la temporada 2015 cuando Denver ganó el Super Bowl. Volver a ser considerados para un escenario de esta magnitud parece que le tomará varios años más a los Broncos. Amigos, déjenos saber en los comentarios qué piensan acerca del oeste de la AFC si desde aquí saldrá otra vez el representante de la conferencia al Super Bowl o habrá alguna otra sorpresa. Mientras tanto, pues eh, aquí llegamos al fin de este análisis exhaustivo de las ocho divisiones de los 32 equipos de la liga, pues eh, con varios días, varias semanas de preparación con varias horas dedicadas a la edición, a, re, a recopilar toda la información para brindar la información pues más eh, actualizada, más precisa, y pues en la temporada regular vendrán más cosas. Pero por el momento, si les gustó el video, denle like, pues suscríbanse al canal y compartan. Se los vamos a agradecer mientras tanto, gracias y hasta la próxima.